Hola amigos, bienvenidos una semana más a claseguitarrachato.com. Hoy vamos a seguir avanzando sobre una clase que vimos hace un tiempo de lo que se llama, que trataba sobre los bendings. Mientras en esa primera entrega lo que hicimos fue un poco explicar la técnica, cómo tienes que ejecutarlo y un pequeño ejercicio para que no solo sepas ejecutarlo, sino que además lo hagas de forma afinada, hoy vamos a extender un poquito más esa idea. ¿Qué pasa? Como bien comenté en otro vídeo, los bendings se utilizan mucho en rock, blues, estilos de esa índole. Y cuando nosotros hacemos un bending tenemos que afinar la nota. Pero normalmente se afina pensando en conseguir una sonoridad determinada. Quiero decir con eso, nosotros cuando ya hemos estudiado cositas en armonía 1 y cuando hemos visto licks en otros vídeos, etc., tú dices, bueno, está todo sonando un acorde mayor, pues entonces tu frase descansa en la tercera mayor del acorde que está sonando, o de la quinta, o lo que sea. Es decir, siempre estás tocando una nota de interés dentro del acorde que está sonando en ese momento. Lo mismo va a pasar con los licks, perdón, con los bendings. Vamos a coger el bending, vamos a partir de una nota que yo voy a ir dando una serie de ideas que bien he ido copiando a gente por ahí y que son un poco las que yo utilizo en mi vocabulario habitual. Y vamos a hacer el bending desde una nota hasta otra nota y voy a ir explicando y lo vamos a ir escuchando al final una demostración para que entendáis esas sonoridades porque la habremos escuchado en muchísimos discos y en muchísimos guitarristas. Entonces simplemente voy a explicaros dónde es, vamos a desarrollarlo en una zona del instrumento, pero ya que la tenemos en esa zona, pues luego ya es un poco trabajo de tu parte llevarlo al resto. Pero si tienes claro los intervalos, esta clase te va a parecer muy entretenida y muy didáctica. Para trabajar esto, siempre que voy a explicar una idea de un lick o de un bending, perdón, lo que vamos a hacer es, realizamos el bending y siempre voy a resolver en un punto de la escala menor pentatónica. Menor pentatónica de la. La demostración con la que hemos empezado el vídeo era un playback, está sonando un acorde de la séptima continuo, ¿vale? Pues lo mismo nos vamos a basar en eso para hacer estos ejemplos. Vamos a destripar o ir comentando estas ideas de bendings. Para entender el vocabulario que vamos a usar en esta clase, recordemos, nos pasamos en acorde de la séptima, vamos a resolver cada frase en la escala de la menor pentatónica, y estaría bien que tuvieras en cuenta el patrón del arpegio de la séptima en esta sección. El primer bending que vamos a ver es empezando en la séptima menor del acorde para caer en la tónica. Como está a un tono de distancia, es muy simple. La séptima menor de la es sol, por ejemplo, lo tengo aquí. Y lo que hago es un bending de un tono. Hago. ¿Vale? Perdón, desde la séptima a la tónica. Séptima menor. ¿Vale? Lo tengo aquí. O aquí. O aquí. El siguiente que vamos a ver es uno que he hablado o lo he contado millones de veces que hace que todo suene mucho más bluesero, que es desde la tercera menor del acorde a la tercera mayor. Como estamos todo el rato sobre la primera tercera menor, que es do natural, lo tengo aquí. Entonces hago... Mirar un poquito del bending, después de hacer el bending, siempre ayuda mucho a tener una sonoridad más rica. Esto hago... O aquí, la tercera menor la tengo aquí, y hago... aquí, do a do sostenido, do a do sostenido, do a do sostenido. El siguiente bending que vamos a ver es, dado que utilizaremos la escala menor pentatónica, y también tengo lo que es la nota de blues, voy a hacer un bending desde la nota de blues de medio tono, para caer en la quinta justa del acorde, de forma que hago. Fíjense qué guapa suena esa sonoridad. Tocada aislada, dice en el bending, suena un poco agresivo la nota de blues. La vuelvo a tener aquí, la octava arriba, en el traste 8 de la cuerda 3. Mi bemol sería... ¿Vale? Siguiente bending que vamos a ver.
desde la tercera mayor del acorde, es decir, la 3 al acorde, hasta la quinta justa, que la tengo aquí. Es un bending de un tono y medio. Un bending que suena bastante agresivo sobre un acorde de la séptima. Pero suena muy, muy bien. También lo puedo hacer aquí. ¡Uy! Desde la tercera mayor a la quinta justa. ¿Vale? Y por último, lo que vamos a hacer, que este le da un toque totalmente mixolidio a este tipo de bendings, es coger la sexta mayor, que ya veremos, que es una tensión perfectamente válida en un acorde de séptima o dominante, la sexta mayor, y vamos a hacer un bending de medio tono a la séptima menor. Es decir, estoy en la sexta mayor sería fa sostenido. Entonces hago sexta, séptima menor, tercera menor, tercera menor. La sexta la tengo aquí octava. He hecho sexta, séptima menor, sexta, quinta, tercera menor, tercera mayor. Y después aquí hago séptima menor hasta la octava, ¿vale? Recapitulo la idea. Lo tengo ahí apuntado porque si no, mucha información. Desde la séptima menor hasta la tónica. Uy, un poco desafinado. De la tercera menor a la tercera mayor. Desde la quinta disminuida, que es la nota de blues, hasta la quinta justa sería. Desde la tercera mayor hasta la quinta, es el más largo del bending de mayor distancia. Y de sexta menor, perdón, sexta mayor a séptima menor. Vamos a ponerlos todos en contexto. Lo que voy a hacer ahora, para que tengáis una demo, va a sonar esa música de fondo y voy a decir qué tipo de bending estoy haciendo y vamos a ver cómo va sonando con la musiquita, ¿vale? Vamos allá. Aquí tenemos el acorde de séptima que va a estar sonando durante todos los ejemplos. El primero de los casos que vamos a ver es desde la séptima menor hasta la tónica. Y siempre voy a resolver con la escala pentatónica y alguna notita de blues, como bien indiqué antes. Vamos allá. Dust, dust. ¿Vale? De tercera menor a tercera mayor. Un, dos, tres. He vuelto a hacer séptima menor, séptima mayor, ¿vale? Tercera menor, tercera mayor. Siguiente bending va a ser desde la nota de blues, la quinta disminuida, para caer en la quinta justa, ¿vale? Vamos allá. Un, dos, tres. Vamos a hacer ahora el salto drástico, desde la tercera mayor del acorde hasta la quinta justa. Del acorde. Vamos allá. Un, dos, tres. La tercera mayor la tengo aquí. Por último, de la sexta menor, la sexta mayor hasta la séptima menor. Vamos allá. Creo que ha quedado bastante claro con el audio y con la explicación previa cómo tienes que trabajar estas digitaciones. Por supuesto, hay muchísimas variantes y muchas más que ni he comentado en este vídeo y muchas más que yo todavía no me he aprendido, pero bueno, es cuestión de tiempo. Mi consejo, cuando cojas a cualquier guitarrista de blues o de rock y le copies un solo, piensa qué nota está tocando, hasta dónde la está
estirando y qué acorde está sonando en ese momento para que tenga sentido lo que estás transcribiendo, lo que estás aprendiendo. Si no, solo vas a aprender un bending y te va a pasar eso que de lo que hemos pecado todos en un principio, que estiro la cuerda sin tener conocimiento de causa a dónde quiero llevar ese sonido, ¿vale? Creo que con esta clase tienes tiempo para estar, ideas para poder desarrollar en muchísimos leaks dentro de rock, de pop, etc. Como siempre, si tienes alguna duda, para eso está la parte de comentarios en la web. O sea, adelante, que para eso estamos. Pero como siempre, un clásico de los clásicos. Antes de despedirnos, tengo que recordarles que todo el material está en clasesguitarrachandru.com. También tenemos nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a me gusta, invita a tus amigos y amigas, guitarristas, guitarreros del mundo. También tenemos nuestro perfil de Facebook, que le das a me gusta y va subiendo el contador. Y yo me pongo muy feliz cada vez que veo una persona nueva que entra. Y también nuestro perfil de Twitter, eso sí, el pájaro azul, que es @cgchandro. Hasta la próxima semana.